de Asturias, que sigue su lado y sea, y yo le doy mucho mérito que una persona salga 700 o 800 kilómetros para venir aquí a Torrenova. En segundo lugar, y no menos importante, pues darle las gracias a Concepción, alcaldesa del Ayuntamiento de Torrenova, por habernos dado también la opción a todos de que podamos celebrar el campeonato aquí en Torrenova. Yo sé que hay mucha gente que son nuevos en estos campeonatos y bueno, y si os dais cuenta, pues tenemos aquí prácticamente pues un poco a la gente de los más importantes dentro del campo de la detección en España. Tenemos a Peter, que está ahí en primera, pues es Peter, que tiene detectores de eurodetección, que es colaborador de la competición, que tiene la página de eurodetección, también para que, pues más que nada, para quien no lo conozca, pues que le ponga cara, por si no lo conoce, igual que a todos, por eso los que os vi aquí. Tenemos a Francisco Matas, que es el webmaster de la página de Buscametales y el presidente de la Asociación de Granada. Tenemos con nosotros también a Jesús Condón, de Urbrón, de Barcelona, que también ha venido a pasar el día con nosotros. También está aquí Hendrix, que es directivo de Garmin, que ha venido de Texas, de Estados Unidos, también un poquito para ver lo que hacemos aquí en España. Tenemos, por supuesto, a Francisco Cañadillas también, que bueno, lo conocéis también bastante todos, casi todos, que es presidente de la Asociación Córdoba Andaluz y creo que es presidente de FENAD, de la nueva Federación de Asociaciones de Aficionados. Tenemos a Paco y Ana, que son los que escriben la revista de Detección y Bolivas, donde tenemos allí un stand, que es nuestra revista, que es la revista de todos los medios aficionados, y bueno, como no, pues nos acompaña aquí encima también la alcaldesa de Torrenova, doña Concepción. Sobre todo, pues oye, estamos aquí, todos sabemos de qué va este hobby, ahora vamos a irnos juntitos, somos tantos, vamos a ir andando, lo hemos intentado subir, ponerlo cerca para no tener que coger coches. Vamos a hacer una marcheja, son medio kilómetro aproximadamente, hay bastante terreno para batir, vamos a estar pues como dos horas y media, para que os hagáis una idea, bueno, aquí tenemos todos los premios, hay unas 90 fichas metálicas enterradas con premio directo, depende del número, pues le corresponde un premio. Por otro lado, importante, hay también 25 fichas, que no son fichas, son monedas de un país hispanoamericano que son camisetas, porque solo hemos podido conseguir 25 camisetas, que son las que veis por ahí colgadas. Por otro lado, son las únicas que no tienen premio, hay unas 40 monedas que son monedas como de fútbol, conmemorativas de fútbol, pero hay dos de ellas que son diferentes a todas, y esas dos, cada una tiene un detector también, Hay dos que son diferentes de las doradas, hay dos que son diferentes, esas tienen detector, Hay cuatro modelos, pero dos son únicas, y aparece un hombre mirando así con el dedo, hay una figura de un hombre mirando con el dedo. Comentaros que también hay un campeonato de descontaminación, que se va a empezar aquí la chatarra del campeonato. Y bueno, hay trofeos del primero al sexto también, en ese campeonato de descontaminación mecánica. ¿Qué más cosillas? En medio, el perímetro donde vamos a hacer el campeonato, el perímetro donde hacemos el campeonato está señalizado con unas cintas de plástico puestas encima de la tierra, con piedra, ¿vale? Le pido, por favor, que nadie se salga de ese perímetro. También dentro del perímetro hay un trozo que está cultivado. En ese cultivo está, que veis que hay siembra, está muy verde, ahí tampoco podemos meternos, pero es un trocito pequeño, ¿de acuerdo? Y luego, por último, que me lo ha dicho el hombre, hay un olivar, también hay campeonato en olivar y hay olivas pequeñas. Os pido, por favor, que tengáis cuidado con las olivas pequeñas. Y de hecho os digo que veis dichas pegadas a las olivas, ¿eh? O sea, que no penséis que las he cerrado cerca de las olivas, que fichas se meten, pegadas a las olivas no hay, para que no se dañara a las olivas. La ficha ni yo sé dónde está, o sea, porque... más cositas que os puedo decir, que tengáis bastante...
que no es un restaurante, o sea, estoy yo y media familia que he engañado para traeros aquí, os pido un poquito de paciencia a la hora de la comida y tal, pero vamos, que seguro si Dios quiere, si me traen la paella que la tiene que traer un camión, vamos a comer paella. Y poco más, deciros que paséis un buen día, que vamos a dar 3 minutitos para que cojan los detectores y ya, sin iros, por si alguien de aquí quiere deciros algo, pues vamos a escucharlo. ¿Alguien quiere decir algunas palabrillas? A ver, paso la palabra a Concepción, alcaldesa de Torremorra. Ojalá que todos los pueblos de España hicieran lo mismo. Nos ha regalado a cada uno de los participantes este libro de la historia de su pueblo, ¿vale? También os pido una cosa, se está pensando hacer un pequeño museíto en el pueblo. También, lógicamente, pues es posible que a lo mejor salga alguna moneda o salga algún botoncito o cualquier cosita, que la podéis, por supuesto, la podéis donar para este museillo que van a hacer aquí en el pueblo, ¿vale? Así que nada más a todos, en 3 minutos nos ponemos ahí, sacamos los detectores y nos vamos a andar al campeonato.